de los principales organizadores cuando comenzó la olla. Rodrigo, contanos cómo surgió todo esto. ¿Cómo surgió? Bueno, en realidad fue con la intención de que Liverpool tenga algún tipo de actividad social. O sea, yo soy un convencido de que los clubes de fútbol, sobre todo, por la cantidad de gente que tienen atrás, deberían tener un papel mucho más activo en la sociedad, ¿no? Tendría que servir mucho más como un vehículo, como un canalizador. De repente un montón de ideas que pueden surgir a través de la gente que tienen atrás para poder ayudar a quienes lo necesitan. Y bueno, y esa idea obviamente se fortaleció allá por marzo con todo el tema, bueno, de esta pandemia que ya venía tocando la puerta. Había un montón de gente que empezó a tener más necesidades aún de las que ya tenía. Y a partir de ahí pensé que Liverpool algo tenía que hacer. Eso se sumó a que de repente otros clubes sí empezaron a hacer algo. Me acuerdo Defensor, Nacional, que se dieron instalaciones. Eso era un poco complicado como para nosotros. De repente Villa Teresa, que empezó con una olla, fue uno de los pioneros. Y bueno, ¿qué hacer? Esa era la gran pregunta. Pero esa idea me quedó un poco en la cabeza. Después, con un amigo nos juntamos, decidimos hacer algo para ayudar. Básicamente fuimos a comprar cosas y donarla a distintas ollas. Y bueno, donamos por el Cerro, por la Teja, y yo quería también hacer una donación a una olla acá del barrio, de Paso Molino, Belvedere. Si bien yo nunca vi por acá, no soy de esta zona, pero al ser hincha de Liverpool obviamente uno le tiene cierto cariño. Pasamos por la olla que está en su Frateria Graciada, no había nadie en ese momento, me llevé las cosas para mi casa y traté de empezar a buscar uno de los organizadores de esa olla. De esa forma fue que di con Víctor, que hoy es nuestro chef. Él ahí me comentó que había dejado esa olla y que tenía ganas de hacer una nueva, que ya tenía comida como para arrancar, tenía los implementos, pero le faltó un lugar. Y ahí fue donde se me prendió la lamparita, uní los cabos y dije, bueno, nosotros en Liverpool lugar tenemos. Se me ocurrió, lo primero fue este galpón que tenemos acá atrás cerrado, me parecía ideal como para desarrollar esta actividad. Se lo comenté a él, le encantó la idea. Y bueno, a partir de eso fue que hablé con Pablo Pereira, el gerente general del club. Le pregunté a ver qué le parecía. Fue muy bien recibida la idea en su momento. Luego él me dijo, si es que hagamos una nota escrita, una petición más formal, y me dijo que si la podíamos hacer a través de la agrupación social del Liverpool Fútbol Club o a través de la comisión de formativas incluso, mejor, porque ahí capaz que tenía un poquito más de fuerza la idea. Hablé con mis compañeros de la comisión social, les encantó la idea también, y bueno, a partir de eso fue que redacté la nota firmada por la comisión, con la utilización de ellos obviamente. Se la mandé a Pablo, me acuerdo fue un jueves, un viernes, y ya el lunes él me dio la respuesta con un visto bueno por parte de la directiva para desarrollar la actividad. Y no solo eso, es algo que me gustaría destacar también, porque no es que solamente Liverpool nos dijo, bueno, está, háganlo ahí en el fondo, sino que el club nos dio todo el apoyo, nos dijo que estaba a disposición nuestra para todo lo que precisamos. Y bueno, y así fue, porque de hecho nos dieron un montón de utensilios, también nos ayudaron un poquito con el tema del comienzo, con el tema del gas, todo eso. Y a partir de ahí es que el Liverpool adoptó un poco esta idea y hoy por hoy termina siendo la olla de Liverpool Fútbol Club, que creo que es algo que nos tiene que llenar de orgullo a todos los socios, ¿no? Yo empecé el 4 de marzo en una olla solidaria en la calle Agraciada y Zucrategui, que estábamos al aire libre, la de los vendedores ambulantes, ¿está? Pero yo el 4 de abril más o menos me abrí porque estaba buscando un lugar donde hacerla cerrado, todo con una higiene especial, que haya agua de hoce, un baño, y yo porque tenía todo para trabajar con gas, ¿está? Por medio de Rodrigo, un muchacho de acá de la agrupación, que él iba a donar a la olla, me dijo que iba a plantear la situación de ver si yo podía lograr hacerla acá. Se hizo una carta, se llevó a Palma, a la directiva toda de Liverpool, y bueno, acá estoy. ¿Qué son las primeras impresiones que te deja la olla negra azul? Bueno, buenas noches para todos. El placer y el gusto es mío.
Y bueno, las sensaciones de la olla son realmente muy, muy, muy buenas. Desde un principio la iniciativa fue espectacular. Lo increíble que continúe y de la forma que continúa, con la calidad que se brinda, con la cantidad de gente que viene a colaborar. Jugadores, cuerpo técnico, gente de todos los ámbitos que por ahí no tiene visibilidad pública, pero que realmente es valorable, es muy valorable lo que hacen. Y bueno, me quedo con eso, con la solidaridad de la gente, que en general, hinchas y no hinchas, vienen de todas partes y se sigue dando una mano porque la necesidad sigue existiendo. Y me parece que eso es lo mejor de todo esto y lo que hay que destacar. Jorge, ¿cuáles son las primeras impresiones que te dejó la olla? Vos que venís de afuera, no de la parte directiva de Liverpool, ¿cómo has visto la olla? Dale, buenas noches y muchas gracias. Mirá, esto fue un inicio muy importante, calculo, para no solo para la hinchada, para dar un ejemplo, sino para toda la barriada, que sabe que este es un club muy añejo, este es un club que siempre se brindó a todo el mundo, y bueno, se están abriendo las puertas y eso me pareció genial. Y más darle una mano en este tema con el coronavirus, ¿no? Nos encontramos con Nicolás Bufanti, encargado de seguridad de Liverpool. Nicolás, es un placer tenerte con nosotros. ¿Cuáles son las primeras sensaciones que te ha dejado esta olla? Bueno, sensaciones, primero que nada, únicas para mí, ¿no? Inéditas. Nunca he estado en una olla, nunca he estado en una acción de estas. Impresionantes, muy buenas, todo favorable, todo va a dejar mucha. Es un antes y un después para mí en las ollas. Álvaro, es un placer tenerte con nosotros. ¿Y se podría decir que sos el transmitero oficial también? Se podría decir, sí, se podría decir. Le buscamos la vuelta de que los días que nos toca venir a colaborar, que además de dar una mano, se pase bien, que la barra acá que viene a colaborar, que todos los días vienen un montón de gente. El día que se puede hacer tortas fritas, se hace tortas fritas. ¿Cuál es tu historia con Liverpool? Y nací a una cuadra de la cancha, me crié en Liverpool, en mi casa, como quien dice. Tengo ya 30 y pico años de socio y se dio esta posibilidad de colaborar en lo social con Liverpool y no lo dudé nunca jamás. Leonardo Molina, uno de los referentes de los Rikis y también se podría decir uno de los referentes de la hinchada negra y azul. Es un gusto tenerte con nosotros, recibirte acá en la olla como ya lo están haciendo hace un montón de días. Contanos un poco quién es Leonardo Molina y cómo es la vinculación con Liverpool de toda la vida. Y bueno, a mí ya como me decís me conocen mucha gente acá del barrio, del club. Nací en Belvedere acá, capaz que muchos no me conocen, tengo el pelo corto, siempre soy el peludo de la barra, atrás del arco. Y bueno, estaba siempre en el barrio, en el club, dando una mano en lo que se podía, siempre siguiendo al cuadro en todos los partidos, de chico, de grande, yendo a todas las canchas, copas, y así estuvimos siguiendo, armamos nuestro grupo, nos movemos entre nosotros mismos, nos organizamos a ir a todos los partidos, banderas, armar banderas nuevas, se hizo la bandera grande y también nos metimos en esto de dar una mano un poco a la olla, que está bueno por parte del club y también de parte de nosotros, dar una mano donde se puede y colaborar. Para el que no conoce, el que no está dentro de Liverpool, ¿quiénes son los Rikis? Los Rikis, bueno, es un grupo de nosotros que somos todos hinchas de Liverpool, armamos un cuadro de fútbol, tenemos nuestra bandera dentro también de lo que es la hinchada de Liverpool y nos hemos llamado los Rikis ya de hace unos cuantos años ya y nos estamos moviendo con eso, muchos campeonatos de fútbol, el mismo dentro de la cancha y de lo que es la tribuna de Liverpool también nos mucho conocer por ese nombre y los Rikis son más bien, capaz que no hay un nombre en especial de uno, capaz que de mí porque me conoce mucha gente, pero más bien somos los Rikis, ya tenemos nuestro equipo hasta deportivo y todo, por muchas posibilidad que nos dieron los sponsors de conseguir este nuestro equipo y así lo estamos haciendo y nos hicimos más conocer los Rikis, todo el mundo, bueno, los Rikis, a veces alguno nos dice los Rikis, pero dice, quiere una camiseta, un equipo de los Rikis, porque los Rikis acá en muchas de las redes sociales de los Rikis y así nos hacemos conocer y siempre tirando para adelante y siempre la negra azul, ¿no? Nos encontramos con Gabriel Pérez, integrante del movimiento Liverpool Somos Todos. ¿Cuáles son tus primeras impresiones de la olla? La verdad que me gusta mucho la olla, me gusta la idea, está bueno siempre ayudar a los que más lo necesitan
y la verdad que la olla sirve para unir a la gente del club también, y se ve que siempre hay un lindo ambiente para venir. Desde hace semanas han venido a colaborar todo el movimiento. Para quien no conoce tanto a Liverpool, en pocas palabras, ¿qué es el movimiento Liverpool Somos Todos? Bueno, el movimiento lo que busca es que el club sea más social, ayudar siempre al club, integrarnos entre todos los hinchas y buscar el bien para Liverpool, que es lo que todos queremos. ¿Cuál es la sensación que te deja cuando te vas de la olla? Bueno, te deja una sensación de satisfacción porque podés cumplir con un montón de gente que viene a buscar su plato de comida. Aparte ahora está empezando a venir el frío y es peor. Pero por otro lado te da esa bronca de tener que estar haciendo esto. O sea, la idea sería no hacerlo. Pero bueno, es una mezcla de sensaciones. Ah, me parece algo muy maravilloso. Algo muy bueno que es por la gente, que da una mano muy grande para la gente que no tiene nada. Brinda un plato de comida, una fruta, algo para que no pasen mal, y me parece que está muy bueno. Ah, la verdad es algo muy lindo, emocionante, porque bueno, ayudar a los que hoy por hoy necesitan, y bueno, es algo lindo que bueno, el día que tiene la posibilidad de hacerlo, y la verdad muy bueno. Estuve allá en Rivera haciendo con unos amigos una canasta, repartiendo canasta, ayudando a la gente y eso, y bueno, pero esta es la primera vez que hago, ayudar a la gente en una olla, y bueno, me parece una iniciativa muy linda, ¿no? Participé en diferentes eventos solidarios, sí, pero esta es la primera vez que participo en algo solidario que referido al club, como decirlo así. Muy buena. Muy buena, y aparte compartí con mis hijas también, que han venido varias veces. Compartí con un grupo de compañeros de acá, de impecable, gente nueva, gente que conocí ahora, todo positivo. Y te deja mucho para bien. La verdad que cuando surgió la iniciativa de parte de los hinchas de hacer esta obra, que la verdad es algo que estaba muy bueno, enseguida me movilizó querer estar y bueno, y ayudar en lo que se pueda, y bueno, estar siempre cerca de la gente que más precisa es lo que más me moviliza. No, una sensación muy linda de poder ayudar a la gente que lo necesita. Y es un placer dar una mano y estar acá para ayudar. No, está muy bueno, digo, muchos clubes y gente del barrio acá, de toda la zona, digo, lo están haciendo, digo, y nosotros, digo, nos gustó mucho lo de Liverpool, porque también, digo, son pocos los clubes que lo hacen de lunes a sábado, digo, que no es fácil, digo, hay que hacer el aguante por la gente que viene todos los días, digo, nosotros como el grupo que tenemos nosotros, nos comprometimos en un día en especial colaborar y estar al firme y estar presente y mejorar el cuadro, digo, y comprometernos con la causa, y estar el día que nos toca a los Ricky, que somos del grupo nosotros, venir a dar una mano y darle para adelante, para ayudar a la gente que más lo necesita. No había tenido la oportunidad, es la primera vez, y bueno, como primera vez me encantaría seguir haciéndolo porque me parece bien a ayudar a los que más lo precisan. ¿Cómo fue el momento en que Ustari atajó el penal? ¿Cómo lo viviste? Oh, en la salida del túnel, afuera de la cancha, de la parte de atrás de la salida del túnel de cancha defensor, allá atrás, bastante lejos, impresionante. Fue algo también único, me acuerdo, y oh, que una alegría impresionante. La verdad que fue un desahogo. El penal no lo vi porque ya no aguantaba más, pero la verdad que fue algo que viví con mi viejo, con mi familia, algo que mucha gente capaz que no lo pudo vivir, y nosotros poderlo vivir fue algo inexplicable para muchos. Lindo, muy lindo. Era una cosa muy difícil porque los dos cuadros que llegamos a esa final, los dos teníamos la misma chance de ganarla o de perderla, y iba a ser nuestro primer título para ninguno, para cualquiera de los dos. Entonces, bueno, en ese momento te vienen un montón de cosas a la cabeza,
te acordás de un montón de hinchas que no llegaron a ver ese momento, porque era lejísimo para el hincha de Liverpool, era una cosa que se venía arañando y que en algún momento iba a llegar, pero cada vez que llegábamos se nos quedaba. Entonces, bueno, en ese momento a uno le vienen un montón de cosas a la cabeza, recordar un montón de amigos que no están, que no pudieron verlo. Bueno, también está buenísimo llorar de emoción con tus hijos abrazados. Llorás de bronca cuando bajas a la B y llorás de emoción el día que ganas tu primer título. Está divino. Eso fue lo mejor. Porque si bien estábamos medio como que estábamos esperando eso, porque no teníamos muchas chances tampoco con los penales como veníamos, de que había pues, el Colo malo bien, digo, tuvo la desgracia de que le agarraba el penal, pero me había hecho el primer gol en ese partido y habíamos gritado, más de todos los goles que ya ha hecho. Cuando atajó el penal, estamos todos atrás del arco, fue lo mejor. Ese día era el cumpleaños de mi hijo, por suerte Fede Martínez me tiró la camiseta, la red, se la regalé a mi hijo, digo, quedé re contento el Santi con 12 años, y era el cuadro salir campeón y lo mejor. Decirle a la gente que colabore, que la verdad que hay varios que lo necesitan, y así está demostrado, así tanto acá como en Liverpool hay otros clubes, otras ollas que también no están colaborando, y con lo que se pueda colaborar, con lo que puedan arrimar, siempre serán agradecidos. Pero siempre hay un lugar para la solidaridad, y más siendo uruguayo. Yo viví en el extranjero, y uruguayo, ¿sabes? Es cuestión de solidaridad. Ellos saben que vas a laburar y vas a ser solidario. Y bueno, de repente, si no se puede aportar algo para poner en la olla, digamos, por lo menos brindar nuestras manos, nuestro trabajo, una o dos horas, para poder sacar la comida. Bueno, lo principal es ayudar entre todos para pasar este momento complicado, que hay gente que lamentablemente no tiene un plato de comida como todos los tenemos, y que se sumen a la olla. Es un lindo ambiente, ambiente familiar entre gente de Liverpool, se pasa muy bien. No es algo que te diga, pa, hoy tengo que ir a la olla, me cuesta ir a la olla. La verdad que se los recomiendo a todos, recomiendo que siempre y cuando se pueda colaboren. Y el que quiera venir, como siempre se dice acá, es bienvenido. Bueno, eso sí, la gente que pueda, digo, que pueda dar una mano, colaborar, como sea la empresa o el supermercado, un almacén, y dar una mano al club, digo, porque siempre se está pensando algo, digo, está bueno colaborar y arrimarle con lo que pueda, que todo sirve para la gente, porque siempre se está precisando algo, y a veces es relativo de la gente que viene a pedir la vianda, pero a veces que está cachando cosas y siempre se está precisando algo, ¿no? Sí, obviamente que es algo que todos necesitan, ¿no? La gente que está pasando mal por esta pandemia, que nadie lo esperaba, y hay muchas familias que están pasando mal y hay que venir a colaborar con lo que puedan, con lo que sea, ¿no? De corazón, y que se sumen, que esto es muy lindo, es para ayudar a familias, y qué mejor que sentirse feliz en ayudar a otras personas que lo necesitan. Bueno, eso, que siga sumando, que siga ayudando. Se está dando ropa, se está dando el plato de comida todos los días, así que cualquier tipo de mano sirve todos los días, que se pueda traer algo, aunque sea chiquito, una bolsita. Vemos gente que te trae una bolsita de un kilo de papas. Bueno, ese kilo de papas es parte de la comida que se va todos los días. Así que sí, hay una cuenta de Hábitat. Todo lo que se pueda colaborar será bienvenido, porque esto ojalá termine mañana, pero tiene pinta de tener un par de meses más seguro.